Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y en esta oportunidad les traigo un amarre. Es un amarre muy fácil, es un amarre de amor que nos sirve tanto para acercar a nuestra pareja que se nos está por ahí saliendo de la onda, o también para recuperar a tu pareja. Si en este caso te acabas de pelear con tu pareja, bueno, pues este te va a ayudar para que vuelva, para que tenga pues cercanía y contacto contigo. Este amarre de amor te va a ayudar bastante. Así que bueno, vamos a empezar. Yo aquí ya tengo los materiales. Van a necesitar primeramente una velita. Es una velita color rosa. ¿Y por qué va a ser rosa? Bueno, porque aquí en este caso lo que vamos a trabajar es el sentimiento de la persona, y el rosa, eso representa el sentimiento. El rojo representa la fuerza y la pasión, y el blanco la fidelidad, ¿no? La pureza. Pero en este caso queremos representar los sentimientos, el sentimiento que tú tienes hacia la persona, y por esa razón es rosa. En caso de que no tuvieras, bueno, puedes poner un rojo o un blanco, pero lo más recomendado para mí, o sea, lo que yo más recomiendo es el rosa en este ritual. Igualmente es opcional si pones un rojo o un blanco. Porque siempre les digo, miren, en este caso vamos a encender primero la velita para que, en este caso vamos a encender la velita antes de iniciar el ritual. En este caso también yo tengo un, voy a tapar la marca, pero en este caso yo aquí tengo un incienso, unas varitas de incienso que son de amor, incienso de amor. Tú puedes poner cualquier incienso, puedes poner de canela, de manzana, de vainilla, de rosas, de patchouli. Este por ejemplo es de la diosa del amor y trae canela también. Es muy importante purificar el ambiente, el espacio en donde vamos a trabajar, que en este caso pues es en nuestro altar. Entonces voy a limpiar el espacio, voy a concentrarme a partir de este momento en la persona que voy a trabajar con este ritual, con este amarre. Con mucha calma, mucha paz, mucha tranquilidad y mucha concentración y fe sobre todo. Ya lo voy a dejar por aquí para que el incienso siga haciendo su trabajo. Aquí lo voy a dejar. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a necesitar un limón, de preferencia que sea un limón bonito, frondoso, el mejor limón que te encuentres. Un limón. Un recipiente en donde vamos a poner esto, canela en polvo, miel y azúcar. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a tener que, también se pueden manejar fotos, pero en este caso yo voy a manejar el nombre, porque también es válido utilizar el nombre. Así que vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Digamos que aquí están las fotos, son las fotos o los nombres. Vamos a hacer aquí un ejemplo de esto. Digamos que esta es la mujer en letras rojas. Digamos que la mujer es en letras rojas el nombre y el hombre es en letras negras. Entonces ya saben, si son fotos o si son nombres, los nombres siempre tienen que ir así, o las fotos. Siempre tienen que ir así, como dándose un beso. ¿Sí? Tomas los nombres o las fotos de uno y de otro, enfrentados, viéndose para que se hablen, se quieran, se frecuenten, ¿no? Se unan más que nada. Entonces ponemos las fotos o los nombres así, dándose un beso, y luego los cargamos con energía de lo que queremos, ¿no? Pues fulano o fulana, con ese ritual yo te endulzo, yo te invoco tu mente,
Invoco tu esencia por el amor que te tengo. Yo te llamo, yo te busco para que vengas a verme, para esto, para el otro, para lo que tú quieras, ¿no? Si ya se fue, bueno, pues es para recuperarlo, pues haces tu petición para recuperarlo. Y si las cosas andan mal ahí en casa, si todavía está contigo, bueno, pues también, ¿no? Para que ya no, para que me trates bien, para que estés conmigo, para que todo lo que tú quieras aquí. Cargas los nombres o las fotos con tu energía, con tu petición. Ya que lo hiciste, ahora ya lo vamos a usar. Dentro del limón vamos a meter, fíjense bien, aquí yo hice un corte, pero no llegué el corte hasta acá, hasta abajo. Si se fijan, solo corté así, pero no llegué el corte hasta acá. Así lo van a hacer. Y aquí vamos a meter las fotos o los nombres. En este caso, pues es como si se estuvieran dando un beso. Aquí lo vamos a meter. Así va a quedar. Y al recipiente le vamos a poner una camita de azúcar. Ahora sí, voy a poner aquí el limón. Ahí, espero que si se ve así, si se ve. Voy a poner ahí el limón. Y le voy a poner canela. Tratando de que entre adentro, que entre dentro del limón la canela. Y también le voy a poner azúcar, tratando de que entre el azúcar dentro. Fíjense, les voy a acercar. Aquí yo ya traté de que tanto la canela como el azúcar entre dentro del limón, dentro de los nombres. Y luego aquí voy a agregar miel, miel pura, ¿eh? Miel pura, no me vayan a poner otros endulzantes. Tratando igualmente de que entre la miel en las fotos y llenando el limón también, para que queden bien endulzados. Algo así te va a quedar. Huele bien bonito, ¿eh? La canela tiene un fuerte olor, muy bonito, me encanta el olor a la canela. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarle aquí la velita. Vamos a frotar las manos, a activar la energía. Vamos a ponerlo y hacer la oración de corazón. Todo lo que quieras que se arregle entre ustedes, aquí. Aquí lo vas a pedir con tus propias palabras. Yo les recomiendo, amigos, que hagan la oración de San Miguel Arcángel. Si ustedes entran al internet y ponen ahí en el buscador oración de San Miguel Arcángel por amor, ahí les va a aparecer. Es una oración bellísima, súper poderosa, con el Arcángel Miguel, que te soluciona todos los problemas que traigas con tu pareja de inmediato. Y si lo haces después de tu petición, haces la oración de San Miguel Arcángel, que se llama oración de San Miguel Arcángel por amor. Aquí lo haces. Y ya que la rezaste con toda tu fe, con toda tu energía, tu buena onda, ahí lo dejas. Este ritual lo vas a hacer de noche, ¿eh? ¿Por qué? Porque la vela la tienes que dejar que se consuma sola toda la noche, porque al siguiente día cuando amanezca, este limón, esto que hiciste, vas a ir y lo vas a enterrar en una maceta de tu casa. Lo vas a dejar ahí enterrado. Ahí lo vas a dejar enterrado en una maceta o en un pedacito de tierra que tengas por ahí en tu patio. El caso es que quede en tu casa. Ahí vamos a dejárselo a la tierra para que ella termine el trabajo y lo selle. Y ahí lo vas a dejar, ya no lo vas a sacar. El recipiente de cristal puedes lavarlo y después usarlo para hacer otro tipo de rituales. Ya saben que
que los recipientes que se usan para rituales, esos ya no se usan para la comida, ni para comer, ni para usarse como cualquier otro trasto. Hay que dejarlo exclusivamente solo para rituales. Entonces, la cera de la vela igualmente la vas a enterrar junto con esto, por eso lo vas a enterrar hasta el siguiente día, para que entierres tanto esto como la cera que haya dejado la vela. Y el recipiente pues lo puedes lavar y guardarlo para otros rituales y ya está. Este ritual te da resultados a partir de que 13, 15 días aproximadamente empiezas a sentir y a notar los resultados con tu pareja de una forma muy positiva. Este es un ritual de magia blanca súper bonito porque es muy fácil, no lleva tantos materiales, es económico y pues los resultados son muy bellos. Así que bueno, si tienes fe y si estás pasando por ahí por alguna mala rachita con tu pareja y quieres hacer este amarre casero, pues no pierdas la oportunidad de hacerlo. Búscate por ahí el limón más bonito que te encuentres, canela en polvo, tu azúcar, tu miel y tu velita rosa. Y listo, ya está. Hazlo y cualquier cosa, ya sabes, en la parte de abajo les dejo un espacio para que puedan preguntar, comentar y saludar. Así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Saludos y bendiciones para todos.